adversario importante en la historia de la lucha del pueblo chileno y de su izquierda, puesto que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez significó en su momento una decisión de lucha inclaudicable contra la dictadura de Pinochet, una opción legítima, ética y políticamente. Y en este aniversario recordamos el sacrificio, el esfuerzo, la pasión y el empuje que pusieron tantos luchadores y luchadoras en la lucha contra la dictadura, sacrificio y esfuerzo que muchas veces es desconocido, silenciado o omitido por quienes pretenden decirnos que la democracia se conquistó sin sacrificio, simplemente con un lápiz y un papel. Feliz aniversario del Frente Patriótico y de los rodriguistas en general. Cumplo con un íntimo deseo de mucho tiempo de participar en alguna actividad. Conozco bastante del camino recorrido. Me parece no solo importante los 31, sino que se vaya rescatando la historia y vaya logrando engrandecerse el movimiento cada día más. Creo que es el mejor desafío que tienen en estos 31 años. Como militante de izquierda es súper importante porque creo que fue uno de los primeros referentes que tuve, que conocí directamente por historia de mi familia. Entonces fue bastante emocionante estar acá cuando cantaron el himno, cuando abrieron con el discurso inaugural. Fue bonito, enriquecedor estar acá y es un orgullo y un gusto que nos hayan invitado. Gracias a ti por estar acá. Muchas gracias. ¿Y para ti, compañero? Bueno, para mí es importante igual poder estar aquí hoy día celebrando estos 31 años de frente, porque al igual como contaba acá mi compañero, para nosotros uno de los primeros referentes de grupo político en Chile, los cuales nosotros sentíamos mucha admiración por la tremenda y noble y solidaria lucha que emprendieron en momentos duros que vivió este país. Entonces nosotros también nos sentimos parte de ese legado y hoy en día también recogemos lo que fueron su práctica, lo que fueron su experiencia, y a través de nuestras canciones también hay algo también de ese relato, de esa construcción social en el mundo popular que hizo el Frente. Así que estamos muy agradecidos y de poder estar acá acompañándolo en los 31 años y larga vida al Frente. Puta, yo hace 31 años tenía 3 años, entonces viví toda mi infancia escuchando las historias del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la lucha que daba contra la dictadura, los recuerdos de mi abuelo, de mis viejos que hablaban del Frente Patriótico. Luego ya más avanzado la edad fui creciendo también con los cambios que he ido teniendo el Frente Patriótico, el movimiento patriótico en realidad la sociedad chilena. Y un gusto que después de 31 años sigan habiendo compañeros consecuentes, que siguen en la lucha, que no se dejaron con la democracia pactada del PC y que todavía estemos acá, aún con el desafío de la unidad de los populares. Muchas gracias. Sería incompleto si no dijésemos que en estos últimos años nuestra organización, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, ha ido avanzando. Este año, por ejemplo, hemos logrado consolidar un núcleo fuerte en Arica, hemos consolidado Antofagasta, Puerto Montt, y creemos que vamos en un camino correcto, vamos en un camino. Nos hemos, como decíamos ayer en la presentación del libro de José Miguel Carrera que hicimos acá, nos hemos ido actualizando por las necesidades antiguas.
por esas necesidades de transformación. Y hemos, están los compañeros de la Izquierda Popular Estudiantil atrás, con los que hemos iniciado un camino, militantes nuestros. Hemos logrado algunos dirigentes universitarios, estamos tratando de profundizar en el tema secundario. Queremos avanzar con los trabajadores, queremos hacer nuestro aporte al avance de los trabajadores, porque creemos que los trabajadores son fundamentales para producir los cambios que hay. Y esos esfuerzos a los cuales nos sumamos también, que vienen haciendo años y años y que van rindiendo frutos, son parte de nuestro quehacer ahora. Desde un momento de pensar una organización de cuadro, una estructura clandestina, casi cerrada, hoy hemos, y hace años ya venimos avanzando una idea de que esta tiene que ser una organización que tenga injerencia en el mundo social, que pueda participar y hacer su aporte en ese ámbito. Y también vamos a tener grandes desafíos. Tenemos un desafío para principios del próximo año. Ese desafío es el que queremos dar en todos los terrenos, lo hemos hecho, ¿no? Pero queremos dar en todos los terrenos la pelea, y vamos a inscribir un instrumento electoral el próximo año, el Partido Rodriguista, que nos permita con ese instrumento pelear en los distintos lugares que son necesarios. Lo hacemos en la calle, lo hacemos en todas partes, como lo hacen ustedes. Es un desafío grande, no son nuestras mejores cualidades andar inscribiendo instrumentos, pero sabemos que la disciplina, el esfuerzo, la constancia y la necesidad de avanzar en ese sentido nos va a permitir cumplir con éxito el objetivo, y donde puedan ustedes apoyarnos, solidarizarse con este esfuerzo y también un mundo social que ya se empieza a manifestar y que empieza a buscar vínculos para poder ayudar y aportar para que sea un instrumento no solamente de nosotros, sino que de todos. En esto nos pilla el 31 aniversario. No nos encuentra en la casa, no nos encuentra manteniendo una actitud sectaria, dogmática, sino que por el contrario, una actitud abierta, pero abierta, como lo decía anteriormente, a los cambios. Somos de esta izquierda, si queremos llamarlo. No somos la izquierda que culebrea o la izquierda que va a andar por este lado, sino que somos una izquierda antineoliberal, anticapitalista. Somos parte de una izquierda que no quiere nada con la nueva mayoría, ni quiere nada tampoco con la alianza. No quiere con el poder, con esta élite de poder que ha arrasado con nuestro país y que cada vez se roba más las riquezas que nos pertenecen a todos. En eso nos pilla este aniversario. Una vez más, quiero el nombre del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, de nuestros hermanos en Arica, que en este momento están en un foro, de los compañeros en Valparaíso, que están haciendo la reunión solemne, de los compañeros en Puerto Montt, que también están en lo mismo, de todos nuestros compañeros que están aquí, los que están presentes y los que no han podido llegar. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero pedirle a los rodriguistas de pie, firme, para entrenar el tema. Vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez, alto y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirano inmemorial. Vuelve encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga, que ni va con sus milicias y